Hola, Belén, ¿me escuchas ahí? Hola, Carlos. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tranquilos? ¿Preparados para otras dos horas de.? de griego bueno así me, así me gusta que, que vengan esa es la idea este, voy a voy a esperar a que se conecte un poquito más de gente y más o menos 6 6 y 5 vamos a empezar bueno siempre empezamos 6 y 5 así que empezamos 6 y 5 este, hoy vamos a empezar con Unidad Nueva, la Unidad del Amor, Eros. Así que, nada, hay, hay obviamente como, como es un tema bastante universal, hay un montón de temas, eh, de, de, de poemas, de, de, de escritos sobre el amor. Eh, pero bueno, obviamente como nuestro manejo de la gramática es un poco rudimentario. Por ahora. Este, he tenido que, lógicamente, seleccionar algunos textos. Pero que, bueno, al mismo tiempo. Que tengan algunas cositas nuevas para que sigamos aprendiendo. Así que esa es la, la idea. Este, así que ahora vamos a empezar. Yo justo estaba tomándome un. cafecito con leche. Eh, va, la, la taza. Tiene un motivo, qué sé yo, me la, eh, me la hizo mi novia la taza, o sea, la mandó a hacer, quiero decir, me la regaló. En la taza dice: si encontrara ángeles, les hablaría en griego porque no conocen idiomas, hablan entre ellos solo con música. Es una es una frase de un poeta que se llama Nikiforos Bretacos, un poeta griego contemporáneo. Este, cuando empezó la pandemia lo primero que hice fue leer el, el poema este para los chicos de Griego 2. Bueno, no, por ahí otro día se los, se los eh, leo a ustedes en griego y en castellano. Ahí está Micaela Rosario. Ahí la veo también a Tiziana. Santiago, Sara también estaba, Abril, Valeria. Ya como, como les corregí los parciales ya los conozco mejor. <laughs> ¿Qué va a ser? Bueno. Este. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Carlos Wolf. Carlos el, el lobo. Jolicos. Jo, en, en griego lobo se dice licos. Eh, de ahí viene, por ejemplo, la palabra licántropo, ¿no? Ajá. Este, así que sí. O sea que, que sería jocarlos jolicos. Y Carlos Favaro sería Favaro, no sé qué puede significar. Este, pero sería Jocarlos Jofavaro, sería. <laughs> Parece un apellido español, Favaro, no sé. O no, en realidad parece italiano más bien. Sí. El Veneto. Claro, ahí está. Sí, 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 es italiano claramente, sí, sí. Este así que bueno. Ya voy a encontrar, ya voy a encontrar qué, qué, qué significa Favaro. Hay un pueblo ahí al lado de Venecia que se llama Favaro. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mirá vos. Ah, claro, porque viste que a veces pasaba eso, con los inmigrantes a veces les ponían el nombre de los, de los pueblos, ¿viste? Como, como, la, como la película Viste el Padrino 2, que, sí, sí. que llega Vito Corleone de, de, de Italia y dice: No, yo me llamo Vito Andolini de Corleone, Corleone era el pueblo. Pero al tipo lo anotan como Vito Corleone. Sí, sí. Así que de ahí le quedó. Así que bueno. Bueno, bueno, a ver, bueno, ya somos bastantes. este Creo que hoy va a estar Filomena, me parece. Eh, va a estar acompañándonos también no lo sé muy bien porque me, me había contado que tenía problemas con internet este así que bueno veré cualquier cosa se conectará o no no lo sé este bueno bueno, está bien. No vamos a hacer esperar tanto. Ya son seis y tres. Todavía no son y cinco, pero podríamos empezar este, así si, si termino antes lo libero un poco antes. Bueno, entonces hoy vamos a ver nueva unidad. Sí, señor. Este, la unidad es Eros, el amor. Yo ahora voy a compartir pantalla. Este a ver, a ver. Preparé unos, preparé unos textos para que veamos hoy. No, no, es, para que lo, no es para que ustedes lo traduzcan, ¿sí? sino que eh, son textos a, a partir de los cuales vamos a extraer, como hicimos con el pasaje de Eutifrón para la unidad anterior. También vamos a, a extraer vocabulario y cuestiones gramaticales de los textos que hoy vamos a ver. Eh, espero que, no, no sé, no creo que podamos verlos a todos, pero vamos a ver por lo menos algunos y la clase que viene seguiremos viendo, no hay ningún problema. Este, entonces, hoy la, eh, la unidad entonces, se llama Eros, todavía no tengo preparado el, el apunte bien pasadito, en limpio, como a mí me gusta, pero... Este ya se los voy a. Ya voy a preparar los apuntes con, con todo el material que les debo, que sé que es bastante. Este es el nombre de la unidad que vamos a, que vamos a ver a partir de, de ahora hasta el final del cuatrimestre. Que es Eros. ¿sí? Eros, como sabrán, es la palabra griega para el amor. ¿Mm? Hay varias palabras para decir amor en griego clásico. Este eros es una de ellas, pero después tienen, por ejemplo, la palabra filía, sí. Aunque filía eh, designa más bien la, la amistad, el afecto, ¿sí? No es lo mismo eros que filía. ¿Por qué? Porque eros ya, eh, con eros vos ya tenés todo un componente pasional que a veces en la filía no, porque vos por ejemplo podés querer a una mamá, a un papá, a un amigo pero el eros es eso que te pasa cuando te enamoras de alguien, ¿no? De ahí viene sin ir más lejos, de ahí viene sin ir más lejos la palabra este, erótico, ¿sí? Lo erótico es etimológicamente hablando lo relativo al Eros. Ya después bueno, le dimos otras connotaciones nosotros, pero este, es así. Y hay otra palabra también que es eh, que viene de filía, que es filotes Filotes es, por ejemplo, la palabra eh, que usa Empédocles para hablar del amor. ¿sí? Es en definitiva, ese, esa terminación en tes eh, habla de, un, de una especie de sustantivo abstracto, ¿sí? habla de, de, la, de la condición de ser filos, de la condición de, de ser querido. ¿sí? El filos, o sea, filotes viene del, del, del adjetivo, que después también se puede hacer sustantivo, que es filos. Filos es amigo, este, pero también puede hacer mención a un ser querido en general, si puede ser un pariente, puede ser Filos, siempre es alguien con quien tengamos una relación de filía. Así que en ese sentido, eh, filía y filotes son un poquito términos parecidos. Lo que pasa es que filotes es empleada por Empédocles y lo hace como una especie de este, sentido... Con ese, con ese sentido universal que tenemos siempre los, los filósofos, ¿no? <laughs> este, y otra palabra que es más usada eh, en épocas tar, tardías, antiguas o, o modernas, ¿sí? Eh, uy, es agape, que yo la escribí mal recién, ¿sí? Agape, que es eh, justamente es amor, ¿sí? Eh, también hay una cuestión ahí de este. Hay una cuestión de, de, de eroticidad en el agape, pero eh, se, tiene que ver más, digamos, cuando, este, cuando hablamos de. Eh, sí, también, cuando hablamos ya de una relación eh, en la que hay eros sin ninguna duda, pero es una relación consumada ya, ¿sí? No consumida, sino consumada. Quiero decir que es una relación que se. Que, que, que existe y que está. ¿sí? Eh, quería buscar, si me disculpan, el diccionario. Uy, ¿dónde lo tengo? Este, mm, mm, acá. Tengo tantos libros acá que... A ver, si uno va, por ejemplo, al diccionario y busca la palabra agape, eh, Amor, cariño, caridad también, ¿no? Y es, es, eh, está relacionada con agape, con lo que nosotros llamamos agape. Con sí, correcto, sí, sí. De hecho, eh, cuando uno avanza después en el significado en el diccionario, dice que eh, cuando aparece en plural la palabra agape, eh, dice agape, comidas fraternales de los primeros cristianos. ¿sí? O sea que agape, eh, ya lo digo, o sea, agape es una palabra que se usa más significa también amor pero eh, ya de un amor consumado de una relación incluso también tiene ese sentido cristiano de caritas ¿sí? de caridad eh, o sea que ya la palabra agape es podemos considerarla como más tardía o incluso moderna de hecho la palabra agape que en griego se pronuncia agapi en griego moderno este, todavía se usa al día de hoy sí entonces, los griegos, por ejemplo, los griegos de hoy, cuando quieren decir, por ejemplo, te amo, dicen sagapó o sagapao. Pueden usar la forma contracta o no contracta. ¿sí? Ahí te preguntan algo por el chat, Luciano. Ah, gracias. A ver. Eh, profe, agape puede ser que sea más en sentido tierno por decirlo así, y era, sí, puede ser, puede ser. Este, es muy posible, sí, sí, sí. Eh, ya lo digo, sí, agape tiene más que ver con, con la relación consumada, por lo menos en la antigüedad, ya en griego moderno tiene un sentido ya de, de eros, de, de, ya ocupa, digamos, el, el lugar de eros, la palabra agape este pero sí sí podemos podemos tomarlo de esa de esa de esa manera como dice Katia no que puede ser agape en sentido más tierno entre comillas y el eros tiene más que ver con una cuestión de, de deseo no el eros es lo, lo, cuando vos pensás en una persona y sentís que por dentro te quemás, ¿sí? eso sentís que no sé te tiene que tomar un si la persona está en no sé en el Congo belga vas y te tomás un avión al Congo belga porque no podés estar sin esa persona, digamos. Esas cosas. El atolo del Congo belga a tu edad, ¿eh? No existe más eso. No, la, la República Democrática del Congo, ya sé que, es, ya sé que no, no es. Este, pero bueno, por decirlo, por decir algo, ¿no? Este... Sí, tenés razón, Carlos, es verdad que ya no, no existe. Este, <laughs> pero bueno, es, es más o menos esa la idea, ¿sí? Eh, entonces agape, es, eh, agape y sagapao o sagapó eh, son términos tardoantiguos e incluso modernos, mientras que eros, filía, filotes, son todos términos que hacen a, este, son todos términos, propios de la, de la antigüedad. En griego moderno la palabra filía se conserva, pero este pasa a tener un significado más de amistad, ¿sí? Incluso tenemos los verbos correspondientes a cada uno de estos sustantivos, ¿sí? así como vimos recién que agape es un sustantivo femenino, sagapó es el verbo, ¿sí? Este esta sigma que aparece con el apóstrofe viene de se agapó, o sea, te amo a vos, sería, ¿no? Es el acusativo. Este, pero yo también puedo, decir, eh, puedo también decir relacionado con filía, se filó. ¿sí? Esto es como decir: eh, los, en Grecia, digamos, la Grecia actual: eh, si un griego o una griega te dice a vos: Agapó, joya, ¿sí? te, te amo. Ahora, si te dice se filó es como decir te quiero como amigo sí eh, y, y todo aquel que digamos tenga un que si estás enamorado y te dice una griega o un griego no sé según el caso se filó bueno listo fuiste o sea. vas a tener que remarle un poco más por ahí este en cambio en eh, en la Grecia antigua sí Decir se filó, en cambio, era, eh, era decir te, te amo, ¿sí? Y, este, y para decir te deseo, en el sentido de eros, es o, ¿sí? O seró. Eso es como decir te deseo, ¿sí? Si nos fijamos, por ejemplo, lo que dice el diccionario, a ver, eh, acá dice, por ejemplo, estar enamorado, ¿sí? el, el verbo erao o eró, como puse ahí, es estar enamorado, enamorarse, ¿sí? amar apasionadamente, desear vivamente. ¿sí? Entonces, una cosa que quiero aclarar es que el, cuando, si yo, si yo quiero decir, por ejemplo, te amo, eh, no, puedo, claro, no puedo decir ese, ese cero que puse yo, no es ya el, el acusativo, sino el genitivo. ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo ero se construye con genitivo. ¿Sí? O sea, para decir amo a alguien, ese alguien se va a construir en genitivo. En cambio, en el, eh, en el verbo filó, ¿sí? se puede construir con acusativo tranquilamente. ¿sí? Entonces ahí ya tenemos todo un vocabulario básico ¿sí? que hace al amor. Al amor. ¿sí? Al amor cuando hablamos de Eros concretamente es el amor, amor, el amor que te, te quema la, la, las tripas, ¿sí? Después ya cuando hablamos de filía, filotes o agape, estamos hablando de algo bastante más relajado, ¿sí? Pero el, el Eros es, incluso los, los, yo lo puse con mayúscula, ¿por qué? Porque es una divinidad, ¿sí? Es, es, los griegos consideraban a Eros como un dios o, o una suerte de dios, ¿sí? Ahora vamos a ver eso también. Eh, y otra cosa que quería decir, claro, que después, digamos, eh, después de la época clásica, a Eros se lo simbolizaba como, este, como alado, ¿sí? como, como el, el Cupido famoso que, que hemos visto, que el que tira el arco con las flechitas. Bueno, la contraparte, digamos, griega de Cupido, Cupido es en la tradición latina, romana. Mientras que Eros es ese, ese angelito, digamos, con, con las alas y todo, en la versión griega. ¿sí? Es, Eros es el nombre griego de Cupido, en definitiva. ¿sí? Y curiosamente, Cupido, el, el, si vamos al latín, Cupido tiene que ver con, con el verbo cupio, que es desear. ¿sí? También. Así que podemos decir que Eros viene a ser el, el deseo amoroso, podemos decirlo de alguna manera. ¿sí? Platón un poco explica el origen, o sea, sobre todo, por ahí, eh, a, a, por ahí se preguntarán qué tendrá que ver, por ejemplo, con Afrodita, porque Afrodita también es la diosa del amor. ¿sí? Eso lo vamos a ver también. Platón propone una explicación para eso. Este, Eros en general es considerado un dios menor, ¿sí? a, diferencia de los, a diferencia de Afrodita, que es una diosa importante. Eros, en cambio, es, un, es una especie de dios, pero de, de, de rango secundario. ¿sí? De hecho, Platón lo llama el, el secuaz o el seguidor de Afrodita. ¿sí? Este, es decir, si bien es Afrodita la diosa de la pasión amorosa, eh, Eros es el dios que, que, que pone, o sea, que colabora con ella a la hora de meter estos sentimientos hacia, hacia una persona determinada. ¿no? Así que bueno, ya con esto tenemos bastante, eh, con estos vocablos, entonces tenemos Eros. Una cosa que tengo que decir es que Eros es una palabra que se declina por tercera. Para, ahora me tengo que meter un poquito con gramática, lamentablemente para algunos. Este, eros es una palabra que está, es, una, es una palabra de tercera declinación. ¿sí? La, si uno va al genitivo, es, el genitivo es erotos, ¿sí? con lo cual, a partir de este genitivo, yo ya puedo declinar todo el resto de la palabra. Sí, porque la, la raíz va a ser erot. ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, el, el eh, eros es el eh, nominativo. Bueno, el vocativo, por suerte, es igual. Entonces, si yo quiero hacer el acusativo, va a ser erota. El genitivo, como ya dije, erotos. Y el dativo va a ser eroti. Recuerden que... Este, el dativo era el caso de la iota, ¿sí? Y por supuesto es una palabra masculina, ¿sí? Así que va a llevar siempre artículo masculino. Si es que lo lleva, claro. Este. Bueno, ahí tenemos entonces Eros, ¿sí? Bueno, el, este el verbo Ero. Después tenemos el sustantivo filía, que es un sustantivo que se declina por alfa pura, es un sustantivo de primera declinación femenino, ¿sí? es G-filía. ¿sí? Lo mismo sucede con filotes. La palabra filotes es femenino. Todas, las, todas estas palabras ¿sí? eh, que terminan en TES y que vamos a ver que se declinan por tercera, estas palabras siempre son femeninas. El genitivo de filotes es tes filotetos, así. Y podemos seguir declinando el, el acusativo, perdón, va a ser ten filoteta. ¿Sí? Genitivo ya lo puse y el dativo sería te filoteti. ¿Sí? Esa terminación en tes que aparece en estos femeninos es el equivalente a la terminación castellana en dad. Por ejemplo, cuando hablamos de cantidad, de calidad, ¿sí? son, fíjense que todos esos eh, sustantivos, cantidad, calidad, en castellano, son eh, sustantivos abstractos ¿sí? y que son femeninos. Bueno, el equivalente griego de ese tipo de, de sustantivos son los femeninos que terminan en "-tes", y que se declinan por tercera, ¿sí? Son sustantivos abstractos, y siempre femeninos, y se van a declinar, como acabo de decir, por tercera, ¿sí? Fíjense que en el nominativo se queda con la sigma nomás, pero en, en el resto de los casos aparece la "-tau", ¿sí? Y después las desinencias. Alfa breve para el acusativo, O para el genitivo singular y iota breve para el dativo singular. Este, y fíjense que pasa lo mismo con la palabra eros. ¿sí? Fíjense que es jo, eros, ¿sí? el, el nominativo con la sigma, pero después, en el resto de los casos, aparece esta tau. ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un. Tenemos ahí un, un nuevo tipo que aprendemos de la tercera delineación. O sea, los, los, eh, los masculinos podemos llamarlos así: los masculinos en os, hoy, changos, masculinos en os con omega, y podemos poner genitivo en otos. ¿Sí? y por el otro lado los femeninos en tes genitivo en tetos tetos así sí entonces ahí ya tenemos dos, dos tipos. Bueno, Filia ya lo hemos visto, que es de los de femeninos en alfa eh, pura, así que no tenemos problema. Eh, y Agape es un femenino de tema eneta, de, de primera declinación. Así que ya también conocemos la declinación de Agape. ¿Sí? Así que bueno, esas serían como las, las palabritas básicas de los griegos para hablar del amor. Ahora lo que yo les traje es algunos textitos que podemos ver ahora mismo incluso. Eh, el primero lo puse, digamos, como a modo de prólogo. ¿sí? Son cuatro versitos de una tragedia griega. Eh, es, una tra es una tragedia de Eurípides. Sí, recuerden que los tres grandes trágicos eh, de la antigüedad, de, la, de, la, de Grecia antigua, por lo menos, son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Eurípides era el más joven de todos, pero este, aún así fue contemporáneo de Sófocles, compitió muchas veces contra Sófocles. Eh, y Eurípides, si bien fue poco valorado en su época, en la época clásica, concretamente en todo el siglo V, Eurípides fue el menos valorado de los tres, pero eh, después de la época clásica eh, empezó a ser mucho más valorado, ¿sí? a tal punto que es el autor de tragedia más copiado de todos, y a tal punto de que sobreviven, además de, de, de que sobreviven de Eurípides 17 tragedias completas. A diferencia, por ejemplo, de Sófocles, de quien sobrevivieron siete tragedias, y de Esquilo, que sobrevivieron seis o siete, tampoco se sabe mucho, hay una que no se sabe si la escribió Esquilo o no. De Eurípides, en cambio, sobrevivieron diecisiete. ¿sí? Y además, como fue el más copiado, se conocen un montón de fragmentos de las obras perdidas. ¿sí? Eh, nosotros conocemos el 10% de lo que escribieron los trágicos, o menos. Piensen que Sófocles, por ejemplo, escribió, se dice, por lo menos 130 tragedias, y de las cuales completas conocemos solamente 7. Este, pero se, todas, digamos, el resto de las tragedias, algunas directamente se perdieron otras solamente tenemos el nombre y otras tenemos algunos fragmentitos que eh, se reconocen, digamos, gracias a que un, este, un monje bizantino copió alguna frase que le interesaba y, este, y gracias a eso conservamos esos versitos. Bueno, en, en este caso concreto que les voy a dar ahora... Son cuatro versos de un fragmento de Eurípides, es decir, de, de, de una obra perdida, ¿sí? de la cual solamente conocemos unos versos que se pueden contar con los dedos de la mano. ¿sí? Y este es uno de ellos. Este en particular es, eh, es el fragmento 269, se lo numera así por una cuestión convencional, digamos. Eh, los editores modernos lo que hacen es recopilar todos estos fragmentos de tragedias desconocidas o de tragedias eh, que per se perdieron, mejor dicho, y este, las van compilando en, en libros. ¿sí? El, el, de hecho, el libro donde se recopilan es un libro que eh, tiene un título en latín que se llama Tragicorum, Graecorum Fragmenta, o sea, eh, fragmentos de trágicos griegos. Y hay varios editores, ¿sí? varias gente, sobre todo, por supuesto, están ahí metidos nuestros amigos alemanes, este, ¿sí? que se han encargado de compilar, de, de buscar y recopilar los, los fragmentos de tragedia extraídos de distintos libros medievales y demás, incluso de papiros también. Este, y se le ha puesto a, este, a estos cuatro versitos, se les puso eh, el número 269 por una convención. Y esta N que aparece acá es la N del editor de los Tragicorum, Graecorum Fragmenta, que es un señor que se llamaba Nauk, de apellido. Creo que el nombre de Pila era Augustus, si no me equivoco, no, ahora no me acuerdo muy bien. Eh, pero esa N lo que significa es eso, es, el, es el, la inicial del editor. Porque después hay, hay varios editores, ¿sí? Y esos editores a veces pueden cambiar los números. Entonces se especifica con la letra, se especifica el nombre del editor para que, eh, por la sencilla razón, de, para que nosotros podamos ir y buscar en la edición de este señor Nauk este fragmento con el número 269. Este, pero bueno, el. Eh, el fragmento este concretamente es de una tragedia de Eurípides que se llama Auge, ¿sí? eh, en realidad en griego sería Auge. La esta, Auge era el nombre de, la, de esta tragedia de Eurípides. Eh, Auge significa rayo, rayo, pero rayo no el rayo, el trueno que tiene otro nombre sino que eh, Augue es el rayo de sol, es como el, es como los fotones, digamos así. El, el Augé es eso, es el rayo de sol, el rayo de luz más bien. ¿sí? Eh, pero acá no hace, digamos, no es, de todas maneras, no es una traducción del de, 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 no se puede traducir así, sino que Augue es, es un nombre propio en este caso. Tiene ese significado, pero en realidad es un nombre propio, Augé. Eh, se trata de una, de una mujer ¿sí? que, fue, este, que era hija de un tal Aleo, de un rey de la región de Arcadia, en el Peloponeso, en el sur de Grecia. Entonces, Augé era una princesa que este, la encontró Heracles y aparentemente bueno, tuvo un amorío con, con Heracles. Eh, hay versiones del mito que dicen que Heracles la violó, otras versiones dicen que no, que, que, ella, se había, que, que ella había sido seducida y conquistada por, por, por Heracles. Pero sea como fuera el caso, lo cierto es que eh, el padre, eh, digamos, de, de fruto de esta relación entre Auge y Heracles, este, Auge quedó embarazada. Entonces el padre, eh, es decir el rey Aleo, el rey de Arcadia, este, descubre esto y la castiga a su hija. Sí. Algunos dicen que eh, la directamente ordenó que la ahogara en el mar. Otros dicen que la vendió como esclava. Otros dicen también que eh, la metió adentro de un cofre eh, mientras estaba por dar a luz y mandó el cofre al mar. Sí. Lo, sea como haya sido el caso, lo cierto, lo, las, las, las versiones del mito coinciden en que eh, esta auge llegó a la corte de un rey y se terminó casando con, con este rey. ¿sí? No se sabe qué sucedió, digamos, concretamente en la, en la versión de, de Eurípides de esta tragedia, este, pero nos dejó estos... Cuatro, no, nos quedaron estos cuatro versitos, ahí quedaron algunos fragmentos más, pero estos cuatro versitos nos hablan del amor, así que es lo que vamos a trabajar ahora, de la tragedia, supuestamente de la tragedia Auge de Eurípides. Como ya les digo, una tragedia perdida parcialmente. ¿sí? Entonces, lo que dice, yo lo voy a leer, ¿sí? Eh, está escrito en poesía porque bueno, de hecho es una, una tragedia, está escrita en, en trímetro llámbico, como el. No sé si se acuerdan de aquel poemita que les hice de la. Que, le, que, les hice, no, que en realidad les encontré de las letras del alfabeto. Bueno, está en la, en la misma métrica. Este, y ahora entonces yo lo voy, a, lo voy a leer, ustedes me van a escuchar y después vamos a ver cómo. Eh, ¿Cómo lo, lo traducimos? ¿sí? Dice: Erota hostis metheon crinei megan, caiton japanton daimonon hipertaton, es caiosestin, ecalon apeiroson, uc oide ton megiston anthropois theon. ¿Qué significa esto? Yo les leo la traducción que hice eh, acá abajo. ¿Sí? No es un fragmento difícil de traducir. Dice, después vamos a ver la gramática, por supuesto, pero primero la traducción para que veamos qué es lo que dice. Dice, quien no juzgue a Eros como grande y, el, y como el más poderoso de todos los dioses, o es imbécil, o siendo desconocedor de las cosas bellas, no conoce al Dios más grande para los hombres. ¿Sí? Eso es lo que dice él. Este el fragmento. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a analizar el texto griego y vamos a ver la gramática al tiempo que vamos a extraer algún que otro vocabulario. ¿sí? Eh, bueno, lo primero que tenemos es este, vamos siempre a buscar verbos. Siempre es así. Nuestro, nuestro trabajo vamos, vamos a hacer siempre con la metodología de buscar verbos, vamos a hacerlo así. El primer verbo que encontramos acá es screen, sí. Después tenemos el verbo sting, que ya lo conocemos, y después tenemos un verbo que no hemos visto nunca, que es este que aparece acá, que es oide, ¿sí? Ya les voy a hablar de este oide, pero primero vamos a ver qué pasa, qué pasa con estos verbos anteriores. Eh, Ahora, lo que tendríamos que buscar sería el sujeto, ¿sí? Pero ¿cuál es el sujeto? Lo que tenemos acá es que eh, nos llama la atención, por lo menos a mí, es esto que aparece acá, que es hostis. Nosotros hemos visto en las cláusulas de relativo, hemos visto host, ge, jo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este, lo voy a poner acá arriba. Jos, ge, jo. Esto es el pronombre relativo. El que, la que, lo que. ¿Sí? Ahora, eh, se le puede agregar, y formaría en ese caso una nueva palabra, lo que tenemos acá es hostis. Hostis no es más que la unión de, del pronombre jos, ¿sí? del relativo jos, con el indefinido Tis, ti, sí. Por eso queda Hostis para el masculino, Getis para el femenino y Hoti para el neutro. Lo ponen con una coma en la forma neutra para que no se confunda de otra, eh, de otra palabra, sí, para que no se confunda con otra palabra. Este, en, y este, y esto qué significa Hostis, Hetis. Eh, hoti. significa básicamente lo mismo que jos o sea, significa el que, la que, lo que. ¿Sí? Es el mismo significado. O sea que hostis es otro pronombre relativo. ¿Sí? Y como además yo me doy cuenta que está en nominativo, ¿cómo me doy cuenta de eso? Muy simple, porque la forma que aparece es jos, Hostis, ya en el enunciado, ¿sí? Aparece. Entonces eso significa que esto es el nominativo singular masculino. Entonces, por lo tanto, si está en nominativo, va a ser el sujeto. Y lo que yo tengo además es otra cosa, que con esto, como es un pronombre relativo, se abre una cláusula, lógicamente. ¿Qué podemos decir que va hasta la coma, porque de hecho eso es lo que me marca la coma precisamente. ¿Sí? Eh, de cualquier manera, ahora vamos a ver que esta, el paréntesis que yo abrí lo te, voy a tener que correr un poco más para acá porque este erota, que si bien aparece antes, está adentro de la cláusula. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, acá lo que yo tengo es el sujeto hostis, ¿sí? Eh, o sea que esto sería quién o el qué, ¿sí? Después tengo el verbo crinei, ¿sí? juzgar, el verbo crino es eso, es juzgar. ¿Mm? Y después tenemos las palabras erota, justamente. Tenemos erota, te, tenemos Zeón, tenemos Megan. ¿sí? Y después tenemos todo esto que es kaiton, Japanton, Daimonon, Hipertaton. Bueno. Por ejemplo, Erota, ¿en qué caso está? Está en acusativo, ¿sí? feón también está en acusativo. Si ¿sí? viene de Ceos que es este Luciano. Sí. ¿Por qué pusiste ahí hiciste toda la cláusula? No, no iba el paréntesis a partir del relativo ahí, del pronombre relativo. Sí. ¿Por pero la, lo que pasa es que Eurípides está tomando una licencia poética y está mandando, eh, está mandando el relativo en el segundo lugar. Eso es por una cuestión poética, digamos no es que no es que digamos se construye en el habla cotidiana, se construye así. pero como Eurípides eh, le quiere dar énfasis a Eros, Pone Erota en primer lugar y un poco por eso y un poco por también la, la cuestión de la métrica. ¿sí? Nada más. Por eso yo. Esto es, por eso les aclaré que, que esto lo mandé acá. Pero no, digamos, ustedes no, no lo tenían por qué saber. ¿sí? No se preocupen. Este, para eso estoy yo que les explica esto. Eh, entonces sería, bueno. Eh, lo, lo importante es que identificamos los verbos, identificamos el sujeto y después identificamos todo lo otro. Este Erota ya lo vimos que era el acusativo, lo vimos más arriba. Entonces, si es acusativo, tiene que ser objeto directo. Pero además, el problema pasa ¿por qué? porque todos los acusativos que vienen después, es decir, Zeón, Megan y todo esto que viene después también... Ya no van a ser objetos directos, aunque estén en acusativo, sino que van a ser los predicativos objetivos. ¿sí? El predicativo objetivo, que era, es una cualidad o una. Sí, una cualidad o, o un rol, ¿sí? Este, que se refiere al objeto directo, pero que, no es, que está mediado por el verbo. ¿sí? Es como cuando nosotros decimos, por ejemplo. Eh, me llamo Luciano, ¿sí? O me dicen Lucho, ¿sí? Por ejemplo, ese me dicen Lucho, el, ahí el verbo dicen, el sujeto es ellos, me dicen, ese me es el objeto directo, o sea, a mí, y Lucho es el predicativo objetivo, es el nombre que, es el que se me asigna, digamos y que está mediado por el verbo decir. ¿Sí? Sería como el cómo, me no. En este caso, en el caso concreto de, del fragmento de Eurípides, sería cómo juzga. Este, este quién, este hostis, cómo juzga a Eros. ¿Sí? Entonces dice, y además, bueno, tengo este me, que es una negación. Nosotros habíamos visto solamente una negación que era U. ¿Sí? También podía ser eh, otra forma de escribirla, también podía ser UC o UJ. Pero este me es otra negación, ¿sí? Que aparece cuando, eh, bueno, tiene otros, digamos, en, aparece en otros contextos. Eh, Aparece cuando la afirmación del verbo, o sea, cuando el. Cuando el verbo. ¿cómo decirlo? A ver. Básicamente me. acá no puede aparecer U, o uk o uj, No, no puede aparecer. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo la oración. No es que hay alguien que está juzgando a Eros. Sino que está diciendo algo como en el caso de que alguien juzgue a o sea es como que se me aparece en contextos no de, de afirmación de un hecho sino de una, de, de una expresión de eventualidad en todo caso ese podemos decir que es la diferencia entre me y u no importa que no lo sepamos bien ahora ya lo vamos a ir este lo vamos a ir viendo sobre todo en griego 2 que aparece esa, más esa negación lo que me importa es que sepan que significa no no ¿Mm? Que es una negación. Entonces, quien no juzgue, ¿sí? ahí digo, este es Hostis mecrinei, ¿sí? quien no juzgue a Eros, objeto directo, como Theon Megan, bueno, ahí sería como un gran dios. Ahí yo este, lo, lo había puesto simplemente como, como grande, no, no, como un gran dios. O sea que todo este Theon Megan, Va a ser el predicativo objetivo, que lo voy a marcar con rojo. Y dice después: Kai, ton japanton daimonon hipertaton. Este hipertaton significa poderoso, el más poderoso, es un superlativo. Como hemos visto en la clase pasada, esta terminación en tatos, taton, ¿eh? refleja eso, un superlativo, el más, lo más. Hiperpaton es el más poderoso y dice esto que está en genitivo, que está antes de Hiperpaton, pero está acompañando a Hiperpaton, que es Ton Japanton Daimonon, ¿sí? Es decir, el más poderoso de todos los dioses, ¿sí? Japanton es es la forma de es otra forma. Recuerden que la clase pasada habíamos visto paz, pasa y pan. Se puede decir de la misma manera japas, japasa y japan. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y se declina de la misma manera, con la diferencia que aparece la alfa con espirituás, pero nada más. ¿Mm? Entonces dice, y eh, quien no juzgue a Eros como un gran dios y, el, y como el más poderoso de todos los dioses, y fíjense cómo traduje yo este, um, dioses, ¿sí? O sea, la palabra griega en realidad es Daimonon, ¿sí? eh, Recuerden que dai, eh, la palabra Daimon en griego la palabra Daimon, eh, hace alusión a un dios, pero eh, a veces, como pasa en Platón y como podemos interpretar que pasa acá, eh, la palabra Daimon hace referencia a los dioses de menor rango, ¿sí? O también a un dios cuya identidad no está del todo clara por los signos que manifiesta, ¿sí? Pero en este caso, como está claramente identificado, está, está claro que Daimonon... Eh, la palabra daimon, es decir, daimonon, este es el genitivo plural, eh, acá me parece claro que daimon se alusiona a una divinidad de menor rango, sí. Aunque también, eh, aunque también, como digamos para los griegos mismos no estaba de to del todo claro tampoco, eh, puede que la palabra daimon acá signifique simplemente dios, o sea, como un equivalente, y Eurípides utiliza la palabra daimon solo por una licencia métrica, ¿sí? Por una licencia poética. El que se le aparecía a Sócrates era un daimon. Exacto, exactamente, sí, exacto. Eh, y de hecho, sí, es, es el motivo por el cual este, lo, Meleto lo termina acusando, sí. Pero igual Sócrates le refuta, el, porque dice: A ver, el que yo creo en las cosas de los daimones, y bueno, que, ¿y los daimones qué son? O sea, le está diciendo a. Ameleto, en un punto, ¿no? Este, entonces, acá lo que tenemos es, así digamos, la sintaxis que me quedaría de esta manera. El sujeto es el relativo hostis, quien, la negación, me, el verbo crinei, después el objeto directo, erota, y finalmente todo el resto que es el predicativo objetivo. Entonces, el predicativo objetivo... Aparece cuando yo tengo verbos que significan juzgar, considerar, llamar, decir. ¿sí? Este, o, por ejemplo, no sé, incluso el verbo poner a veces puede ser eh, predicativo objetivo. Eh, caso, por ejemplo, la, la célebre frase de los Simpsons, a la grande le puse cuca, ¿no? Es esa idea. ¿Sí? Cuca viene a ser el predicativo objetivo, <laughs> pero bueno. Entonces toda esta cláusula que es de relativo, sí, todo esto que me aparece acá va a ser el sujeto de la cláusula principal, va a ser el sujeto del verbo estin. sí. Entonces dice, quien no juzgue, ya, y acá vuelvo a mi traducción, quien no juzgue a Eros como un gran dios y, el más poder, y como el más poderoso de todos los dioses, ¿sí? ahí ya tenemos la traducción de la cláusula. Ahora viene la parte principal. ¿sí? O sea, esta persona que dice que Eros no es un gran dios y no es el más poderoso de todos los dioses, ¿qué, qué es, según Eurípides? Dice, E. Skyosestin, este E. Recuerden que era la conjunción disyuntiva, que significa o. ¿sí? Entonces, o scayos. ¿sí? skyos. La palabra scayos es, eh, es un insulto. ¿sí? Eh, en realidad significa, digamos, tiene un significado que es este, izquierdo, ¿sí? eh, izquierdo occidental. ¿sí? Eh, la palabra skyos. Significa originariamente eso, de, de, de la izquierda sería, ¿sí? pero los griegos lo pusieron como a su vez como un insulto, ¿sí? eh, como ignorante, estúpido, etc. Y bueno, yo puse imbécil. ¿sí? Entonces, este es es el predicativo obligatorio, ¿sí? porque tenemos verbo y mí. Entonces, toda esta cláusula había sido el sujeto. Entonces, esto va a ser el predicativo. Entonces, eh, quien no juzgue a Eros como un gran dios y como el más poderoso de todos los dioses, o es imbécil, o, y ahora viene la segunda parte que es todo esto, dice, calón apeiros on, ¿sí? Acá, acá que tenemos, hasta acá, ¿sí? Calón apeiros on. ¿Qué significa ese esto? ¿Sí? lo que tenemos acá con on esta esta palabra on es el participio es un participio ¿sí? es el participio del verbo aimi cómo se declina el participio del verbo aimi muy fácil si ustedes básicamente se declina con las las terminaciones que conocemos para los participios restantes o sea Así como, por ejemplo, nosotros tenemos el verbo lío, ¿sí? Y el participio va a ser líon, liusa, líon. ¿Sí? Yo ahí distingo, voy a distinguir eh, raíz de terminación. ¿Sí? Lión, liusa, líon. El participio de verbo y se forma solamente con las terminaciones. O sea, si el participio de lío es leon, usa leon, el participio del verbo y mi va a ser on usa on. ¿Sí? Y este participio es muy importante, en particular en filosofía, ¿Por qué? porque eh, la forma masculina no, lo es, no es tan importante, pero sí la forma neutra. Porque cuando Aristóteles, por ejemplo, habla del ente, es esta forma que aparece acá. ¿sí? Es la forma neutra del participio de presente de mí. ¿sí? ¿Y cómo se traduce este participio? Siendo, precisamente. ¿sí? No tiene voz medio pasiva, porque de hecho el verbo imi no, no tiene voz medio pasiva, entonces, perfecto. ¿Sí? Y se va a declinar como se declina el resto de los participios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el plural: si yo tengo liontes, liusai, lionta, el plural entonces va a ser ontes, usai, Ta, ¿sí? O sea, se declina el participio del verbo IMI se declina directamente con las terminaciones del participio. Es así como se declina. ¿Mm? Entonces, acá lo que tenemos con este ON, volviendo al texto, es el participio del verbo EIMI, siendo. ¿sí? Dijimos una cosa importante en la clase pasada: que el participio. Este, el participio tiene acompañantes propios del verbo. ¿sí? Es decir, que si el verbo y mí puede llevar, cuando está conjugado, puede llevar predicativo o puede llevar un circunstancial de lugar, el participio del verbo y mí también puede llevar su propio predicativo y su, o su propio circunstancial de lugar según el caso. ¿sí? Entonces, cuando yo lo eh, cuando yo tengo que traducir, ¿sí? tengo que. Analizar el participio, ¿sí? Este es el participio apósito, que ya lo habíamos visto, eh, lo pongo con verde, participio apósito, y esto que es calón apeiros, ¿sí? Esto va a ser el predicativo subjetivo, pero del participio, ¿sí? ¿Y qué significa este apeiros? Significa desconocedor o ignorante, ¿sí? El que no tiene empiria sería, el que no tiene peirá, ¿sí? No tiene, el que no tiene experiencia, el inexperto, ¿sí? Y calón es el genitivo plural de, eh, del adjetivo calos, ¿sí? Que yo acá lo traduje las cosas bellas, porque evidentemente como no está acompañado por nadie, no está, quiero decir, no está acompañando a ningún sustantivo. En el mismo caso, significa que eh, está simplemente haciendo de sustantivo neutro abstracto. Por esa razón yo puse las cosas bellas. También podría haber puesto de lo bello, es lo mismo. Puse las cosas bellas porque está en genitivo plural. ¿sí? Este, entonces, ahí entonces ya tenemos la hecha. La, este, la construcción con el participio, ¿sí? Tenemos el participio apósito y el predicativo del participio. Y ya está, ¿sí? Recuerden eso, que el, el participio entonces puede tener, su propia, puede tener sus propios acompañantes, pero una vez que encontramos esos acompañantes, eh, ya está, ya dej, dejamos de lado, digamos, la construcción del participio, y podemos ponernos a traducir, ¿sí? Entonces dice, eh, o, es, Roche, o es. ¿dónde, ¿sí? ¿dónde está el, esa, el o es imbécil o siendo desconocedor? Ese, es justamente lo que estoy marcando. Siendo desconocedor de lo bello o de las cosas bellas sería esto: calón, apeiros, on. ¿Sí? La palabra apeiros es traducida por desconocedor o por ignorante. Y el siendo es la traducción del participio on. ¿Sí? Mientras que eh, calón lo traduzco por de lo bello o de las cosas bellas. ¿sí? ¿Pero por qué traducís o es imbécil o siendo desconocedor? Ah, eh, eh, el o lo traduzco eh, de, esta, de, de esta conjunción que es eta con espíritu suave y acento grave. Ese es el o, ¿sí? Esto que aparece ah. acá y esto, ¿sí? Por eso dice, o es imbécil, e, steam e... Calona Peirozón o siendo desconocedor de las cosas bellas. Y ahora vamos a ver qué sigue abajo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Joya. Bueno. Entonces dice después: siendo desconocedor de las cosas bellas, no conoce al Dios más grande para los hombres. Y ahora vamos a ver esta parte. ¿sí? Entonces dice: uk oide. ¿sí? Este oide es un verbo que ustedes no conocen. Eh, es viene del verbo oida, que significa saber. ¿Sí? Es, en realidad es un, es un tiempo de verbo que todavía no vimos, pero los griegos lo usan como un presente. Oida significa yo sé. ¿Sí? Literalmente es el perfecto de ver, es el perfecto del verbo ver. O sea que literalmente significaría he visto. Pero los griegos lo traducen directamente yo sé o yo conozco. ¿sí? Nunca traducimos este oida por yo he visto. Sino que siempre por yo sé o yo conozco. Lo traduzco por un presente. ¿sí? Y este, esta terminación en epsilon es de la tercera persona. ¿Sí? Oída es de la primera, oide es la tercera persona. O sea, él o ella sabe o conoce. ¿Sí? Bueno, entonces es un verbo que además va a requerir, como, como significa esto, de saber o conocer, siempre se trata de saber o conocer algo. Entonces va a llevar un acusativo en objeto directo. ¿Sí? Uc es la negación que ya habíamos ya conocemos. Entonces, Ukhoide se lo puede traducir cor, por no conoce. ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que no conoce, que es todo lo que está acá, que es Ton Megiston, -theon. Esto es el objeto directo, lo, que lo había marcado con rosa. ¿sí? Ton Megiston, -theon es el más grande dios, el dios más grande. ¿sí? Megistos es el superlativo. De eh, Megas, que es grande. ¿sí? Habíamos visto acá la palabra Megan, ¿sí? eh, Megan viene de eh, Megan significa grande ¿sí? y Megiston es el más grande. ¿sí? Este, entonces, uk oide, o sea, no conoce al más grande Dios. Anthropois. Acá tenemos el dativo que este, yo lo, digamos, en la sintaxis yo lo marcaría como un, este, un dativo de interés, ¿sí? el dios más grande para los hombres. ¿sí? Y ahí nuevamente entonces podemos mirar la oración, cómo quedó. Quien no juzgue a Eros como un gran dios y como el más poderoso de todos los dioses, o es imbécil, o siendo desconocedor de las cosas bellas, no conoce al dios más grande para los hombres. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces toda la sintaxis hecha. Yo después les voy a pasar el apunte bien con el artículo y todo para que, para que les quede con el, quiero decir, con el apunte, no con el artículo. Este, acá incluso les, les, les estaba haciendo, por ejemplo, el vocabulario para que ustedes lo puedan volver a mirar. ¿sí? Eh, Aero, ya lo vimos, pero después aparecen palabras como megas, ¿sí? megas, megale, mega, que es grande, japas, japas a japan, que es un sinónimo de paz pasapan. La palabra daimon, la palabra hipertatos, que era orgulloso o poderoso, mejor dicho. Eh, no, orgulloso no, perdón, es eh, poderoso. Más, el más poderoso es un superlativo. Skyos, que se podía traducir por izquierdo occidental, pero también por imbécil, o sea, es un insulto. La palabra apeiros. La palabra apeiros también tiene dos significados: uno es el significado filosófico. El, el, el significado de ilimitado, que no tiene límites, pero también eh, hace alusión a la falta de empiria, ¿sí? a la falta de experiencia. Y Apeiros es entonces el, el, el ignorante, el desconocedor, ¿sí? el, el no versado sería. Así que bueno, ahí tenemos el, el pasaje de Eurípides traducido y analizado un poco a modo de preludio. ¿Sí? Y también aprendimos un poco de vocabulario y un poco de gramática. Ahora sí, vamos a ir. Este, vamos a ir ahora un poquito al, este, al, al fragmento, al pasaje de Medea que nos había quedado de la clase anterior, que yo lo había analizado como parte, digamos, de la de Dique, pero me parece que queda mejor acá, en esta, en esta unidad de, de Eros. ¿Sí? Porque se trata más bien de, eh, de un lamento, ¿sí? de, de la nodriza de una sirvienta, ¿sí? por la infelicidad de su propia señora, Medea. Acá también eh, saqué el pasaje de una tragedia de Euripides que se llama Medea, justamente. No sé si conocen el mito, Medea este, Medea se había casado con Jasón, Jasón era uno, fue uno de los, eh, de los héroes griegos. Sí, sobre todo se lo conoce por viajar en una nave este, llamada Argos para buscar el bellocino de oro, una especie de, de, de oveja dorada, digamos. Y para ello se va hasta, hasta las colonias donde están en, de, del Mar Negro, no sé si se acuerdan la clase de geografía que vimos, las colonias griegas del, del Mar Negro. Este, ahí estaba supuestamente el bellocino. Eh, lo que pasa es que eh, Bedea de hecho es, eh, co colabora mucho con la expedición de Jason ¿sí? y se terminan casando y demás y tienen hijos. ¿sí? Pero eh, el problema es que Jason se vuelve a casar con otra mujer. Recuerdan que eh, los griegos se podían casar con, con muchas mujeres. Y en particular en la época del mito, que es la época que, que nos retrata Eurípides, este Jasón conoce a la hija del rey de Corinto. Corinto, se acuerdan que es eh, la ciudad esta antigua donde está el istmo, está entre Atenas y Esparta, sí. Eh, y este rey se llamaba Creonte, tenía una hija llamada Glauce. Jasón conoce a Glauce y se termina casando con Glauce. Entonces Medea se queda completamente fuera de sí. Y prepara una venganza terrible contra Jasón. ¿Sí? Terrible, terrible, digo terrible, terrible, porque es de las, de las peores venganzas. Eh, de, de las peores tragedias griegas que hemos visto en el sentido, no peores en el sentido de calidad, sino que son las más, las más terribles. Este, lo que hace Medea es justamente prepara, una, este, prepara un manto envenenado para regalarle este, a, como regalo de bodas, entre comillas, a esta Glauce, y la termina matando a ella y a su padre que había ido eh, a socorrerla, abrazándola. ¿sí? Y al mismo tiempo, eh, Medea, para hacer más daño a su propio esposo, mata a los hijos que había engendrado con él. O sea, Medea mata, se convierte en ese sentido, se convierte en asesina de sus propios hijos. ¿Sí? Este... Um... Así que bueno, es, es, una, es una tragedia bastante fuerte en ese sentido. Así que lo que estamos viendo acá, lo que, lo que yo les, les copié en, este, en esta ocasión, es un pasaje donde la nodriza, este, la nodriza, es decir, una de las sirvientas de Medea, cuenta. El lamento de Medea, o sea, cuenta el sufrimiento de Medea antes de, de planear todas estas cosas horribles. ¿sí? Y yo ahora lo voy a leer al pasaje para que sí, para que miremos y practiquemos un poco la, la, la lectura. Y dice así: dice: uc eisi domoi, tad ede mengar eje electra tiranon. Gedenzalamois tekei bioten despoina. Filon udenos, uden, parathalpomene frenamizois. Y ahora vamos a ver. Oración por oración, qué es lo que pasó acá. Y vamos a aprender más cosas. Dice. Tenemos acá, por suerte. Una oración cortita que es Uk Eisi, uk eisi Domoi. ¿Mm? Eh, vamos a buscar qué es esta palabra domo, Domoi. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es esta palabra? ¿En qué caso está? Si algún valiente me quiere decir, <laughs> le agradecería. Bueno. ¿La palabra, bien? profe? La palabra domoi, do, domoi sí. Esto, ¿en no, qué es caso está? ¿No es un nominativo plural? Exacto, sí, muy bien. Nominativo plural, perfecto. Bien, y aparte hay otra manera de darme cuenta, porque tengo el verbo eimi, sí, que está en tercera plural también. O sea que ahí tengo verbo, eimi, y el sujeto domoi. ¿Sí? Y dice uk e ¿Qué pasa acá? O sea, ¿dónde está? ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando tenemos verbo y mi? Buscaríamos un predicativo, ¿verdad? Este UC ya dijimos que era la negación, así que lo marco como tal. Lo que pasa es que acá eh, está usado el verbo y mi en, en el sentido de existir o haber. ¿Sí? Y si yo busco la palabra DOMOY en el diccionario... Este, si quieren lo pueden hacer conmigo, los que lo tienen. La palabra domos significa edificio, edificación, casa, morada, palacio, templo. Bueno, tiene varios significados, pero es básicamente. Eh, fíjense que es otra palabra para decir oikos, eh, pero justamente no es, no, no, no se la puede traducir por casa. Porque se refiere justamente, la palabra domos hace más alusión a, a la cuestión palacial, ¿sí? Este así que podemos traducirlo en este caso como palacio, ¿sí? aunque está en plural, podemos traducirlo por un singular, ¿sí? porque tampoco quedaría, no, no, hay, no hay edificios, eh, o no existen los edificios. Es como que no, no suena. Lo que está diciendo acá la novicia es que se está lamentando por la, porque no está, en, no está en su. En definitiva, está fuera de su lugar. Media, eso es lo que quiere decir. ¿sí? No es que están en una isla, están en una tierra desierta, sino que está lejos de la casa, eso es lo que quiere decir. Este, así que lo podemos traducir por. Eh, yo había puesto acá en la traducción, no está el palacio. Y de hecho la traducción de Gredos en ese sentido me, me acompaña, así que estará bien. Este, entonces así sería, ¿no? No está el palacio. Voy a ponerlo acá abajo para que... Ahí está. No está el palacio. Fruda tad ede. Acá tenemos otra frase cortita, por suerte. Acá lo que no tenemos es verbo. Acá podemos agregar el verbo... Este. Steam, ¿sí? Porque no, no hay verbo. Pero bueno, ya lo, lo repuse yo y lo pongo. Dice, data ede, ¿sí? Acá tenemos que ver cuál es el sujeto. Que ustedes esto no lo, no, lo, no lo saben. El sujeto en realidad es este tad que aparece acá. ¿Por qué? Esto viene de tad ¿Sí? Y TADE, a su vez, es la forma neutra plural de un pronombre demostrativo que es JODE GEDE TODE. ¿Sí? JODE GEDE TODE. Es un pronombre demostrativo. ¿Cómo se declina? Se declina exactamente igual que el artículo, solamente que le agregan DE al final, ¿sí? Jode, de Tode. ¿Cómo se traduce? Esto, ¿sí? Esto, esta, esto o eso se puede traducir, ¿sí? Esto, esta, este o eso, esa, ese. Lo que marca el jode, de Tode es la presencia, digamos, o... o sí. La, la presencia o... De, de la presencia de la cosa que se nombra, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo... Jode, Jode, Lucianos, digo, este Luciano que está acá, ¿sí? Eh, Luciano que está presente sería, ¿no? eh, O también puede hacer alusión a eh, cosas que se, a las que se refirieron antes, ¿sí? Como en este caso concreto que estamos viendo, porque dice, este TAD es el, eh, es entonces el sujeto. Como está en neutro plural, yo lo tengo que traducir por estas cosas. ¿Sí? Que es lo que puse acá abajo. ¿Sí? Es como. Es como si hubiera acá. Más, es muy parecido en ese sentido al tauta. ¿Sí? Tauta y tade en ese sentido son, son sinónimos. Entonces dice: estas cosas, fruda. Ede. Este fruda que aparece acá. Este sí lo podemos considerar como predicativo. ¿sí? Porque si yo lo busco en el diccionario, me va a aparecer frudos, frude, frudon. Que entre otras cosas significa desaparecido. ¿sí? Es un adjetivo y esto va a ser entonces el predicativo, subjetivo u obligatorio, como lo quieren llamar. bueno, lo marco con azul. y este ed, finalmente, es un circunstancial de tiempo, es un adverbio. sí, que significa ya. lo voy a marcar con, con este color mostaza. sí. Y bueno, acá entonces ya tendría que cambiar la traducción. ¿sí? No está el palacio. Estas cosas están ya desaparecidas. O también, si uno quiere darle otra traducción, también puede decir, estas cosas ya desaparecieron. Estaría bien la traducción en ese caso también. ¿Sí? La, la estructura sintáctica es, hasta ahora venimos sencillo, tenemos un verbo... Eh, verbo y mí en sentido existencial y un verbo y mí con predicativo. ¿sí? Bueno, en este caso no teníamos verbo y mí originalmente, pero yo lo repuse. <laughs> pero bueno, este, hasta acá venimos tranqui. ¿sí? Dice después: Fíjense cómo empieza la oración. Dice: ton men. Este men es una partícula que nosotros eh, normalmente dejamos sin traducir, la partícula men no se traduce, eh, y eso ya se los digo para que lo tengan en cuenta para el parcial. ¿Por qué no se traduce? Porque lo que hace men es simplemente eh, señalando que está iniciando un discurso o que está iniciando una contraposición. ¿sí? La mayoría de los alumnos lo que hacen es traducir este men diciendo por un lado y después en la segunda parte de la contraposición dicen por otro lado. Pero, digamos, a efectos estéticos, tal vez no sea más, lo más conveniente. ¿sí? Si a ustedes les parece bien dejar por un lado o por otro, no hay ningún problema. Pero si a ustedes no les termina no les convence del todo cómo queda, lo pueden sacar está bien igual. Bien, entonces acá tenemos dije, ton men que abre una contraposición y después que es, y esa contraposición se cierra con la partícula de que aparece acá omitida con el apóstrofe, sí. Entonces por un lado tal cosa y el de él lo traduce, suelen traducirlo por otro lado tal otra. ¿Sí? Insisto, como ya si a ustedes no les parece estético traducir por un lado por otro porque les va a quedar un choclazo la oración lo pueden dejar sin traducir, pero de alguna manera van a tener que establecer esa contraposición, decir por ejemplo no sé tal cosa bla 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 bla, en cambio o pero el resto. ¿Sí? Bien. Entonces dice, entonces acá ya tenemos, digamos, con estas dos partículas, lo que tenemos son los términos de la contraposición. Lo voy a marcar con gris clarito porque son partículas. Entonces acá, acá tenemos una parte de la contraposición y acá tenemos otra parte de la contraposición. ¿sí? Tenemos ya la oración dividida en dos, en ese sentido. Entonces dice después: tonmengar ejei lectra tiranon. ¿sí? Acá tenemos que ver primero, vamos a analizar esta primera parte y vemos cuál es la cuál es el verbo que aparece acá. Ejei, ejei. Egei, ejei, ejei, sí. Acordate que la que esto tiene forma de, de X, pero se pronuncia como una J, ¿sí? Eje. Muy bien, Carlos. Mi pronunciación es fantástica. <laughs> bueno, eso hay que practicar. <laughs> eso. Vos sos griego, amigos, nos, no, a nosotros no nos mentís, Carlos. Sos griego. Naciste en Grecia. Bueno, por la barba yo podría decir eso, sí. Yo podría decir que. <laughs> este, bueno. Más, más, más que griego, talibán. <laughs> Ay, Dios. qué va a ser. Bueno, entonces ahí tenemos ejei es el verbo eh, es el verbo de qué verbo viene a propósito del verbo ejo que era tener. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el sujeto de este verbo? ¿Cuál es el nominativo? ¿Lectra? ¿Profe? Exactamente, sí. Lectra, Tiranon. Todo, es todo esto es el sujeto. Está. Ese tirano es el del este, genitivo calificativo. ¿sí? Que lo, lo incluimos adentro del sujeto. ¿sí? Eh, lectra es un. Cuando uno lo busca en el diccionario va a encontrar que Lectron es un, este, un sustantivo neutro. ¿sí? Lectron. La, eh, lo vas a encontrar, Lectron, Uto, esto es lo que va a encontrar el diccionario, ¿sí? Y acá aparece Lectra, ¿sí? si sí, 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 aparece Lectron neutro, este Lectra va a ser un neutro plural. Pero recuerden, y recuerden que, hay, que, que existe esta regla de concordancia especial, que cuando yo tengo un sujeto neutro plural, el verbo se va a conjugar en griego en singular. ¿Por qué? Porque toma a los sustantivos neutros como una suerte de, eh, de, de sustantivos colectivos. ¿sí? Entonces lo que dice acá es los lechos, los, le, la palabra electron significa lecho o cama, ¿sí? si uno lo quiere traducir literalmente sería los lechos o las camas. Y después viene Tiranon, que, es, que viene de la palabra tiranos, ¿sí? que lo pueden traducir de varias maneras. Lo que traduce Gredos, por ejemplo, es real en el sentido de, de, propio de reyes, porque de hecho es una eh, rey es una posible palabra para traducir tiranos. No quedaría bien en este caso traducir tirano, porque no se trata de un golpe de Estado. Lo que pasa es que, el, 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 digamos, el tirano en la época clásica asume por golpe de Estado, recuerden, pero en este caso se trata de los reyes de la época mítica. O sea que, en ese sentido, los griegos de la época clásica muchas veces cometen esos anacronismos, ¿sí?, eh, Deberían poner, por ejemplo, otra palabra para decir, qué sé yo, por ejemplo, podrían poner Basileus o podrían poner Anax, pero ellos prefieren poner Tiranos porque es la, la palabra que a los atenienses les parecía lo más parecido a un rey de esa época. ¿sí? Y no olvidemos también la cuestión métrica, ¿sí? que esa es otra, otra razón importante para usar Tiranos y no Basileus o Anax. ¿sí? Entonces dice Ton Mengar eje electra tirano, ¿no? es decir que ah entonces dice, podemos decir los lechos reales, los lechos de los reyes eje lo tienen. ¿Y qué tienen? Ton. Este es el objeto directo. Literalmente lo que está diciendo la frase es lo tienen los lechos reales. También puedo decir, lo poseen los lechos reales. Como diciendo, está caliente con Glauce, Jason, eso es lo que pasa. Para decirlo en términos más este más oeses, Sí. Pero bueno, en la tragedia griega lo dicen lo, a él, lo posee un, un lecho real. Dice la traducción de, de Gredos, ¿no? O lo poseen los lechos reales, las camas reales. Y este GAR, por último, es otra partícula que se puede traducir como pues. Y es, de hecho, la traducción que siempre recomiendo. Traducir GAR por pues. Y se ahorran un montón de dolores de cabeza. Entonces dice, pues a él, si quieren, por un lado, eh, lo posee un lecho real o los lechos reales. Y ahora vamos a, ya tenemos ahí traducida la primera parte. Y ahora vamos a traducir la segunda. Lo voy a poner acá abajo. Este, para que se vea bien todo. Vamos a traducir la segunda parte de la oración. Dice: "head en TEKEI bioten despoina". ¿Sí? Hasta la coma podemos traducir. Porque más abajo, ¿qué tenemos? En el, en el renglón de abajo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Y por qué yo digo que tenemos que analizar hasta acá? Eh, Otro verbo, eh, eh, no necesariamente un verbo precisamente. Este. Mm, Fíjate esta terminación, ¿no? Esta terminación en omene que aparece acá. ¿Esto de qué era? Eso es un participio, exacto. Lo que tenemos acá es un participio. Entonces, esto. Evidentemente, lo que va después de la coma, todo esto es el participio y los acompañantes. Entonces, acá es donde está la, 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 la oración principal. El resto es toda la construcción de participio que va abajo. Así que por eso voy a, voy a concentrarme en esta primera parte ahora. Dice, despoina. ¿cuál es el verbo que aparece acá? En esta en esta parte principal, ¿cuál es el verbo? Tequei. Okay. Tequei, muy bien. Así es. ¿Y cuál es el sujeto? ¿Cuál es el nominativo? Despoina. Muy bien, despoina, sí. Podemos decir incluso con el G incluido, con el artículo. Que está un poquito, está bastante más atrás por razones métricas, obviamente. ¿Sí? Despoina es la señora, la ama. ¿Sí? Eh, así que lo podemos decir así. Y, y la señora también podemos decir. ¿No? Y la señora. Y ahora dice tequei. Si uno busca el verbo teco, es. Tiene varios significados también, como nos acostumbra este diccionario. Eh, dice fundir, disolver, derretir, evaporar, vaporizar. ¿sí? Así que podemos decir que es eso: algo así como fundir o evaporarse. Y después tenemos lo que sigue después, que es enzalamois y biotén, por, por otro lado. Fíjense que bioten tenemos esto que, que esta palabra en qué caso está, bioten. Nominativo, ya sabemos que no, porque ya está, ¿sí? entonces acusativo, acusativo ¿sí? ahí está, el objeto directo. Vamos a buscarlo, a ver qué significa esta palabra. Evidentemente es una palabra de primera declinación, ¿no? Me doy cuenta porque termina en en, en esta mi. Eh, y bioten, bioten, perdón, este, significa, claro, es un, es un femenino de primera en esta. Eh, biote significa vida, ¿sí? Subsistencia, medios de vida, víveres, ya. Lo que está diciendo es que está consumiendo la vida. ¿sí? Básicamente, Medea. Este, y la señora, entonces podemos decir, consume su vida o evapora su vida o, 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 o disuelve su vida. ¿sí? En salamois. Ahí aparece otra palabra. ¿sí? Este en salamois es un circunstancial. De lugar. ¿sí? Tiene la preposición en más el dativo. ¿sí? Y la palabra zálamos es otra palabra para decir cama. ¿Verdad? No. Zálamos es la habitación nupcial. Perdón. Ahí está. La palabra zálamos. Ahí tenemos entonces dos palabras también importantes del amor. Lectron, por un lado, el lecho. ¿Sí? La, el lecho nupcial ¿sí? y el zálamos que es la habitación nupcial este, entonces lo que dice acá es que la señora consume su vida en, las habit en la habitación o en las habitaciones nupciales ¿sí? bien Ahí tenemos entonces la parte principal. <laughs> y ahora vamos a ir a la construcción con el participio. El participio ya lo, hemos, lo identificamos, es para Parazalpomene. No me acuerdo con qué color lo marca ah, con el verde oscuro. Bueno. Ahí tenemos el participio, apósito, sí. Ya sabemos que es, los, todos los que estamos viendo son apósitos. Entonces dice: filon, udenos, uden. Fíjense que ahí aparece el jueguito este de palabras: udenos, uden. Eh, parazalpomene, frena, mizois. Bien. Acá qué es lo que tenemos. Tenemos el, eh, el participio, este parazalpomene. Que en el diccionario Box, si uno lo busca, no lo va a encontrar. Va a tener que irse al diccionario de Yarza. A ver, yo lo tengo acá atrás. Ahí está. A ver, vamos a buscarlo. Yo siempre les digo que. Eh, cuando ustedes por ahí necesiten una segunda una segunda opinión, eh, siempre pueden buscar en el diccionario de Yarza. Este, nada, para, simplemente para, por, por si tienen dudas con algún término, este es como más eh, directo para, para los significados. A ver, para Salpomene, ¿dónde está? Ajá, acá dice, bueno, obviamente como es un participio yo lo tengo que buscar como un verbo, si ¿sí? recuerden eso. ¿Mm? Y este, está en la página 1023 y para salpo dice calentar. ¿Mm? No es una traducción que a mí me convenza demasiado, pero eh, tiene que ver con eso, ¿sí? tiene que ver con con calentar. Lo que uno también puede hacer a veces es buscar en el box y sacarle, digamos, a veces, bueno, lo que pasa es que ustedes, claro, ustedes saben las preposiciones, así que lo pueden, esto lo pueden sacar. Eh, Vieron que esta es una, este es un participio que es compuesto, ¿sí? es decir, que está compuesto de la, de la raíz y del y de la, del, pre, del preverbio que se llama. Las preposiciones que ustedes vieron con las chicas también pueden servir, pueden colocarse antes de los verbos y formar, eh, formar verbos nuevos. Eh, no, pasa, por ejemplo, cuando nosotros pasa en castellano, sino no es lo mismo decir decir que predecir. ¿no? Eh, si bien la forma es la misma de decir y de predecir al agregarle ese prefijo, uno está cambiando el significado de ese verbo. Lo mismo pasa en griego, sí. es exactamente lo mismo, o sea, ustedes tienen una raíz y, este, y a esa raíz se le puede agregar un prefijo, que general, ya les digo, es generalmente todas las, las preposiciones, o sea, ustedes le pueden agregar una preposición, y unirla al verbo para formar otro verbo nuevo. ¿sí? Y esto es lo que pasa. ¿sí? De hecho, esta es la preposición para. Entonces, una estrategia que yo puedo hacer si no me termina de convencer la traducción es buscar la raíz sin el prefijo o el preverbio. Entonces, ahí yo puedo buscar, por ejemplo, el verbo salpo, sin el para. ¿sí? Y acá dice, y acá hay varios significados que por ahí tal vez pueden ayudar un poco. Eh, dice calentar, ablandar, calentando, ¿de dónde dice ablandar, halagar, cuidar, curar? ¿Sí? También, ¿sí? son todos esos, más o menos esos significados. O sea que, en definitiva, es, este verbo tiene que ver con, lo, con el calentar, pero en el calentar en el buen sentido, no en el sentido sexual. Sino en el sentido de eh, alivio, ¿sí? de, de, de dar calor donde hay frío, eso es lo que quiere decir, básicamente. Profe, sí. ¿Hay, eh, por la terminación sería de un modo dativo. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué cosa? ¿El parazalpomene? Sí. Eh, esto sería en femenino, pero en, en nominativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fuera en dativo, eh, tendría que tener la Iota suscrita, ¿sí? abajo de la ETA. Ah. Esa es la sí. diferencia entre el dativo y el nominativo, sí, la, la Iota, IOTA suscrita. Sí, sí. sí. Esto está en nominativo, lo cual significa que es un, es un participio que está referido a Despoina, está referido a Medea. Sí. Entonces, vamos a. Vamos a tratar de, de traducir esto. ¿sí? Eh, la traducción de Gredos, por ejemplo, traduce este verbo por aliviada. ¿sí? Este participio quiero decir por aliviada. Que me parece una buena traducción. Pero también puede ser cuidada. ¿sí? Eh, así que sería, vamos a traducir tentativamente cuidada. Y ¿sí? dice entonces, para Zalpomene... ¿Sí? El, lo que ocurre es que tenemos varias negaciones acá. Eh, primero lo que tenemos que hacer es buscar el... Este, tenemos, sí, tenemos varias negaciones y en este caso una de ellas es UDEN, que es como decir no. ¿sí? Tenemos una negación. Uden viene de un pronombre que es udeis, udemia, uden. ¿Cómo se traduce esto? Ninguno. También puede traducirse nadie. Y el neutro se traduce por nada. ¿Sí? Es muy parecido a la palabra que habíamos visto en la clase anterior, que, es, que era medéis, medemía, meden. Es exactamente, tienen el mismo significado: ¿sí? ninguno, nadie o nada. ¿sí? En este caso, como yo tengo uden, que es la forma neutra, ¿sí? Eh, esto lo tengo que traducir por nada, pero lo tengo que traducir por una negación, como si fuera, como si fuera un no, ahí, como si hubiera un uk. ¿sí? Entonces sería, si yo tengo acá la negación, digo, no, digamos, si lo tengo que esbozar, la traducción sería no cuidada, por ahora, vamos, va a quedar así. ¿sí? Y después tenemos esto que es frena misois. ¿Sí? Esta frena es una nueva palabra que nosotros no hemos visto, que es la palabra fren. Es una palabra de tercera declinación. ¿sí? El plural es frenes. Y ahí ya sabemos cómo declinar el resto de la palabra. ¿sí? Eh, es, fren es una palabra difícil de traducir, eh, en general es la manera que tenían los griegos antiguos de decir algo parecido a la mente o al corazón, pero el corazón en el sentido de sede de, de sentimientos, ¿sí? Eh, no el corazón físico, el corazón físico era cardía, ¿sí? En cambio el Fren viene a ser como el corazón, pero en un sentido más mental, si querés. ¿no? Viene a ser como, como eh, el, el, el corazón, como el lugar donde se alojan los sentimientos. ¿sí? En cambio el, el Cardía no tiene esa acepción, el Cardía es el corazón físico. ¿Sí? Lo que pasa es que fren también se lo asocia también con, eh, puede asociárselo también con la mente, en el sentido más eh, racional del término, ¿sí? Eh, o también se lo asocia incluso a veces con el, ¿cómo se llama? Con el cerebro, ¿sí? Entonces, por eso digo que fren es, un es una palabra bastante difícil para traducir pero podemos decir que es la, es la sede del pensamiento y de los sentimientos, para decirlo en muy, digamos, muy grosso modo. Este, normalmente lo que hacen los traductores es traducir por mientes, las, como decir, las mientes. ¿no? Eh, pero también se lo puede traducir, como ya digo, por eh, mente, cerebro corazón, siempre depende del contexto. En este caso podemos traducir corazón porque estamos hablando de los sentimientos. ¿sí? Eh, ahora, el tema es este, ¿sí? ya, ya pasamos una cosa difícil que es la traducción de este término, pero nos queda ver qué ocurre con la sintaxis de esto, porque esto está en qué caso, está en acusativo singular fren-frenes, tan acusativo, pero no está siendo de objeto directo. ¿Por qué? Porque yo, al par, este participio ya está en, eh, en una voz medio pasiva, ¿sí? entonces no parece que esto sea un, este frena sea un objeto directo, ¿sí? por más que esté en acusativo. No es tampoco un predicativo objetivo. Me pareció que alguien habló recién y no lo escuché. ¿Puede ser? No. Ah, bueno, menos mal. Eh, entonces debe ser que escuché afuera. Bueno, no importa. Eh, este frena está en acusativo, ¿sí? Y uno normalmente dice acusativo, objeto directo. Pero en este caso, frena lo que está marcando es... es una, está en acusativo, ¿sí? Pero está marcando... Eh, concretamente, digamos, está haciendo como entre comillas de un circunstancial de lugar. ¿Sí? Y a esto se lo llama acusativo de relación. Lo voy a marcar con un color, no sé, con este color. El acusativo de relación, ¿qué es el acusativo de relación? Es un acusativo que aparece referido sobre todo cuando hablamos del cuerpo o del alma o de, o de las partes del cuerpo y el alma. ¿sí? Cuando, por ejemplo, nos duele algo, ¿sí? ya sea a nivel físico o a nivel sentimental, el acusativo de relación especifica la parte donde te duele. ¿sí? No es que los griegos dicen en más dativo para expresar dónde les duele, sino que directamente usan un acusativo. ¿Sí? Y este es el acusativo de relación. Por ejemplo, si ellos querían decir me duele la cabeza, por ejemplo, decían al gay, el verbo al gay es el verbo doler, ¿sí? está usado con, como si fuera un verbo impersonal, duele, y ahora tengo que especificar la parte que duele. Por ejemplo, si yo quiero decir me duele la, la cabeza, digo al gay, ten que falen. Y este es un acusativo de relación. Y si yo quiero decir me duele a mí, tengo que decir muy al gay. ¿sí? En ese sentido, la sintaxis es eh, tanto de al gay, es, es, la, 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 la sintaxis de al gay es parecida a la del verbo dokey ¿Se acuerdan que también se puede usar con un dativo? Me parece que. Bueno, y este muy al gay es me duele. ¿sí? Muy al gay ten que falen. Me duele la cabeza. No es que dicen. No dicen, por ejemplo, muy G. je que falé, porque la cabeza no es el sujeto. ¿Sí? Hay en el chat una pregunta. ¿Se marca como circunstancial de qué? No, se lo marca como acusativo de relación. Ese es el nombre propio del de, eh, nombre de, de esta función sintáctica. Yo digo, para decirlo simplificadamente, digo que se parece mucho a un circunstancial de lugar, pero cuando yo lo marco en la sintaxis, digo acusativo de relación. En definitiva, especifica la parte del cuerpo o el lugar donde, donde duele. indica el, el acusativo de relación indica el, el con respecto a qué. ¿no? Me duele. Bueno, pero ¿qué te duele? Bueno, eso, la cabeza, acusativo de relación. Así lo pensaban ellos. Este, bien. Bueno, entonces esto sería, ya podemos traducirlo, frena, habíamos quedado que lo traducimos por corazón, ¿sí? así que sería no aliviada en su corazón, ahí traducimos el acusativo de relación, no aliviada en su corazón, o no cuidada, o no, este, no sé cómo podría traducirlo además, pero no cuidada puede ser, ¿sí? Gredos traduce, por ejemplo, aliviada. Eh, por eso yo dije aliviada. Este, en fin, ahí cada uno le puede dar, pero siempre, siempre con ese matiz de, 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 de aliviar, de sanar, de, no de, de, de reconfortar. Podemos decirlo así también, reconfortada, ¿sí? Este, <coughs> podemos decirlo así, reconfortado quedaría tal vez mejor. <coughs> Sería entonces no reconfortada en su corazón. ¿Sí? y ahí viene después sois que esto? ¿En qué caso está? En dativo. En dativo. Muy bien, sí. <laughs> bien. Y esto podemos, <laughs> podemos tomarlo como un dativo instrumental con palabras, ¿sí? La pal la palabra misos. Tiene también varios significados, pero lo podemos traducir en este caso tranquilamente por palabras. ¿sí? No por mitos, no. En este caso es palabras. Entonces sería no reconfortada en su corazón con palabras, y ahí viene el, el genitivo que va a lo último. ¿sí? Udenos filo, o sea. No reconfortada en su corazón con las palabras, udenos, este es el genitivo de udeis, ¿sí? de ninguno, filon, de sus amigos. Entonces, todo esto viene a ser el genitivo calificativo de mithois", sí Y así quedaría la traducción también puede ser este filón puede traducirse también por, por seres queridos en vez de decir por amigos ¿sí? es, básicamente es cuando habla de filón la nodriza acá está hablando de la gente que rodea a medea y que la que le tiene afecto ¿sí? puede ser en este caso los mismos los propios sirvientes de ella también que de alguna manera se, se ganó su corazón sí este Así que podemos traducirlo también por seres queridos a Filon y decir así, eh, no aliviada ¿sí? en su corazón con las palabras de ninguno de sus seres queridos. Lo que hace Gredos, la traducción de, de la editorial Gredos, es decir, sin ser aliviada en su corazón, y ahí queda bastante mejor sin ser aliviada en su corazón con palabras de ninguno de sus seres queridos. O también podría, ser, podría decirse también eh, sin ser reconfortada eh, en su corazón por las palabras de, ninguno de su, por palabras de ninguno de sus seres queridos. También podría ser así y estaría bien. En vez de traducir con traducimos por, y ahí estaría bien. Este, entonces, bueno, ahí ya tenemos bastantes, este, tenemos bastantes palabras, bastante vocabulario, tenemos bastante gramática, sí, fíjense que ya este, traduz, tradujimos, este, tradujimos el fragmento de Eurípides, tradujimos... Un, este pedacito de Medea de Eurípides también ¿sí? fíjense que son, son pasajes bastante densos en el sentido de que son eh, necesita un, un examen minucioso de la, de la sintaxis ¿sí? para, para traducirlo bien porque si no uno se pierde en la, la maraña de terminaciones y de palabras este entonces ahí también observamos algunas funciones sintácticas nuevas, observamos la, dos funciones nuevas del acusativo, que son el predicativo objetivo, el acusativo de relación, ¿sí? eh, aprendimos la negación me, este, qué más, aprendimos bueno, las pa nuevas palabras, nuevas declinaciones, que esto yo después lo voy a poner todo prolijito en, el, en un apunte. Este, seguimos traduciendo los participios ¿sí? y de paso practicamos con eso también. Eh, vimos las partículas men, de, gar, ¿sí? que ya en el examen habían aparecido, pero ahora le estamos dando eh, más entidad. Estamos viendo también los, estos nuevos pronombres: vimos el pronombre jode, gede, tode. Vimos el pronombre negativo, udeis, udemia, uden. Este, vimos también, bueno, japas, japas a japan. Vimos un nuevo relativo, hostis, Getis, joti. Bueno, vimos un montón de cosas hoy. ¿eh? La verdad que tenemos para entretenernos un rato. Este. Y, por supuesto, vimos vocabulario de, del amor y vocabulario de. Um, seguimos viendo también otros vocabularios, eh, otras, otras palabras básicas. Vimos el verbo oída, el verbo conocer. ¿sí? De hecho, por ejemplo, la frase de Sócrates, si quieren, se la puedo decir al. Ya con esto podemos saber eh, cómo decía Sócrates, solo sé que no sé nada. ¿no? Eh, Sócrates decía, gen oída. Este, joti, Uden, Oida. ¿sí? Gen, Oida, o sea, sé una sola cosa. Este gen es el numeral, uno, es el, el neutro del numeral. El, num, el, número, el número uno en griego se dice geis para el masculino, mia para el femenino y gen para el neutro. Entonces acá dice gen oida, sé una cosa. ¿sí? Joti, uden oida. Este Joti viene a ser como el qué nuestro. ¿sí? Sé una cosa que nada sé. Uden era la que aparecía acá arriba, que era la negación, nada. ¿sí? Oida, y oida es el verbo yo sé. ¿sí? Gen oida, Joti, uden oida. Fíjense con qué sencillez se dice en griego, ¿no? Para decir solo sé que no sé nada. <laughs> Así que bueno, ahí ya tenemos una frase filosófica. Por supuesto, estamos viendo, estuvimos viendo Eurípides. Eh, el miércoles podemos seguir viendo, yo preparé textitos de, Aris, de, de Aristófanes, la, una comedia, ¿sí? Para que veamos un poco cómo percibe Aristófanes al, a Eros. Y, por supuesto, más abajo tengo también un pasaje del Banquete de Platón, no podía faltar, ¿sí? Eh, y eh, también tengo otro pasaje de una novela griega que es ya de, de, de época tardía, siglo II después de Cristo, que se llama Daphnis es y un está escrito en ático, recuerden el movimiento aticista, ¿sí?, eh, y bueno, eh, tenemos un ejemplo de, de aticismo en esta novela, Daphne y Cicloe, que las, en griego uno se la ha venido trabajando siempre y la habíamos dejado un poco de lado, pero yo la retomo porque, bueno, ya que estamos, retomamos el, al, al tomar el mito de Eros, retomamos un poco esta, esta novela, eh, que es bastante pavota en general. Yo a mí, digamos, eh, como, como material para enseñar, a mí nunca me gustó demasiado. Por, por la sencillez, pero, pero este mito es, es lindo. Es un mito. El mito de Eros, para, según Dafne y Cicloe, es lindo. Está, está bueno. Está bien. De hecho, lo, lo leía y e incluso lágrimas un poquito, porque por ahí incluso pensás en. en, pensás en gente que querés mucho, ¿no? Este, y ese es el efecto que logra. El, el autor de la novela que se llama longo este, y también quería mostrarles no sé si voy a poder eh, con el correo de las clases pero también les quería mostrar eh, les quería mostrar algunas cosas así de, de griego moderno o por lo menos por lo menos aunque no sean los textos griegos eh, originales porque ya la lengua está un poco cambiada en ese sentido y por ahí capaz que los confundo un poco más de lo que, que ya pueden llegar a estar, pero um, por lo menos este, alguna cosita van a, van a ver, ¿no? aunque sea una traducción. Y, y después también, también quería darles un poquito de, de, de la poetisa Safo, eh, pero hay un problema con Safo, porque Safo escribe en otro dialecto que no es el ático. Y es un dialecto bastante distinto del que nosotros estamos trabajando. Ella escribe en dialecto eólico. Entonces, por eso, eh, me parece que sería prudente dejar, eh, no, no ver Safo, digamos, eh, al menos en griego 1, para, para hablar de, de este tema. No porque no me interese, de hecho, Safo es súper interesante para leer y demás. De hecho, si quieren leer, les recomiendo esta edición bilingüe que yo tengo acá en mis manos, que es de eh, Pablo Ingberg. ¿sí? Esto está editado por el Centro de Estudios Griegos de la Universidad de Chile, que es un centro muy, muy interesante. Yo estuve en Chile hace unos años para un congreso y me gustó mucho eh, cómo trabajan y demás. Tienen muy buenas publicaciones. Así que, así que bueno. Este, esta edición está buena porque tiene el griego, y está en griego y en castellano, y, este, y es una edición con comentarios, o sea, está, está muy, muy bien hecha. Así que, así que, bueno, esa es la razón por la que no pongo a Zafo, pero sería buenísimo verla porque es una opinión distinta en cuanto que es mujer, ¿no? Y... No te hagas problema si no la vemos, ¿eh? <laughs> bueno, este, así que bueno, eh, tenemos bastante para trabajar, empezamos la, la unidad nueva con todo, espero que, espero que les haya resultado por lo menos interesante. Eh, tal vez no sé si tanto la parte de la lengua, pero bueno, la traducción de los términos, eh, las, las, las distintas, las distintas palabras para hablar del amor, en fin, bueno, hemos visto un poco de todo hoy. Así que... Es un poco más interesante que, que lo jurídico, profe. Sí. Te dediqué, sí, sí. Sí, yo creo que sí, sí. sin duda, sin duda. Es, es como un aire refrescante, ¿no? Este... Somos platónicos del, del banquete. <laughs> así que, bueno. Bueno, me alegro que haya sido así y por supuesto vamos a seguir viendo más mitología, que, que yo sé que es un tema... Querido por el público, por decirlo así. Así que, así que bueno, estamos, estamos en eso, chicos. ¿eh? Por hoy, entonces, ya estamos. Así que nos vemos el miércoles, ¿eh? ¿les parece? Voy a dejar de compartir pantalla. Chao, profe. Y así que, bueno, los nos vemos, Carlos, nos vemos, gente. Chao, profe. Para Valeria, chicas, nos vemos. Que anden bien. Adiós.